Hola, buen día, ¿me escuchan? ¿Podrían contestar aquí en el chat si me escuchan? Gracias, gracias. Veo solo dos países aquí en línea, entonces yo estoy un poco preocupada. Muy bien. Entonces, nosotros hoy vamos a llegamos al final de nuestra última reunión virtual sobre la coordinación Lilas. Nosotros, un poco, yo personalmente estoy un poco preocupada porque ahora solo tengo dos personas y me preocupa si hay algo que tenemos que hacer aquí para cambiar las reuniones, porque es una de las tres sesiones que nosotros hacemos para, especialmente a los coordinadores, si no participan, entonces me quedo un poco preocupada. Muy bien, después voy a enviar a ustedes entonces un formulario de solicitud de sugerencias de temas para ustedes, para que vean ahí cuáles son los temas que les interesan. Muy bien, entonces vamos a empezar la reunión de hoy para que podamos entonces hablar un poco más sobre este tema de divulgación y marketing de las acciones de la coordinación. Entonces aquí tenemos algunas fechas importantes y el 20 vamos a tener la sesión de buenas prácticas en el proceso editorial de revistas para Lilacs y el 28, iniciación de documentos según metodología Lilacs, las dos últimas sesiones también. En este tema vamos a tener el tema de divulgación. ¿Se ve? ¿Ven cómo es el tema importante? Divulgación de la investigación científica. En las revistas, entonces los artículos científicos, cómo hacer esta divulgación. Y aquí en la sesión de iniciación de documentos, el tema va a ser las enfermedades desatendidas, ¿no? Aquí, como siempre, también informo a ustedes las fechas importantes y estas fechas importantes de campañas mundiales de salud deben ser consideradas dentro del tema de la difusión del conocimiento de las campañas de marketing que ustedes realizan ahí en las BBS, en los países, como coordinadores Lilacs también. Entonces, lamentablemente nosotros aquí de Lilacs no logramos hacer estas campañas con mucha frecuencia debido a la cantidad de actividades que estamos realizando. Pero uno de los objetivos de esta sesión es mostrar un poco de cómo hacemos el trabajo aquí y los resultados que nosotros estamos logrando con las acciones de marketing que estamos haciendo aquí. Cuando podemos, incluimos sin algún destacado dentro de estos temas aquí de campañas, pero ahí este es uno de los insumos que nosotros aquí deberíamos intentamos dar a ustedes para que ustedes puedan hacer campañas de marketing, ¿está bien? También me gustaría destacar que hoy estamos teniendo la reunión del Comité Consultivo de la BBS Enfermería Brasil. ¿Y por qué yo estoy hablando de esto? Porque esta es una coordinación bastante importante que realiza con frecuencia estas reuniones ordinarias, entonces que tiene esta pauta que aquí está descrita, y también realizan un fórum de editores. Esta pauta está en portugués porque es la BBS Coordinación Brasileña. Entonces aquí hablan, es la 13ª reunión de la Red Internacional de BBS Enfermería, donde hablan sobre la constitución del Comité Internacional de Evaluación de Revistas de la BBS Enfermería, el plan de trabajo que desarrollan junto a la BBS Brasil, el plan de trabajo que desarrollan como algo específico de la BBS Enfermería Brasil, la evaluación y monitoría de los subproyectos de
la BBS Enfermería Brasil, y ahí habla sobre nuevas fuentes de información. Aquí una de las cuales también voy a destacar, que es la vitrina de conocimiento sobre historia de la enfermería. También están desarrollando una colección de segunda opinión formativa, que es de preguntas y respuestas de la atención primaria en salud. Colección de estrategias de búsqueda de la BBS Enfermería que está desarrollando aquí. Ven que hay distintas instituciones involucradas, Río de Janeiro, Santa Catarina y Minas Gerais. Aquí sobre las revistas, Rev.enf, que son que utiliza metodología Cielo, también tienen un blog. Que es también gestionada por otras instituciones. Entonces tenemos Río de Janeiro, Santa Catarina, aquí Minas Gerais, Ribeirão Preto, São Paulo, Paraná, aquí Minas Gerais nuevamente, Río de Janeiro, Santa Catarina y Río de Janeiro. Entonces tenemos por lo menos aquí unos cuatro estados, cuatro instituciones diferentes, ¿no? Grupos que trabajan específicamente entonces aquí con el blog, con la colección que utiliza metodología Cielo, el control bibliográfico, el acompañamiento del control bibliográfico, enfermería basada en evidencias, la terminología en el área de enfermería y el marketing y divulgación que hace que un trabajo, van a definir aún quién va a hacer este trabajo. Y aquí me gustaría mostrar aquí la vitrina de conocimiento que fue desarrollada. Entonces, después entren aquí en esta vitrina para ver algunos modelos, ¿no? Hay ya algunos realizados por BIREM, hay algunos realizados por BBS Enfermería Colombia, hay también Paraguay, y ahora esta de enfermería. Entonces, que ustedes puedan conocer este nuevo servicio que hay y que puedan desarrollar, porque es un tipo de traducción de conocimiento, ¿no? Destacar los documentos más importantes y es un servicio más sencillo de acceso a los usuarios finales. Aquí también me gustaría destacar la capacitación que van a realizar la coordinación de la red MTC y Américas, que es para contribución para la base de datos Mosaico. ¿Está bien? Entonces, aquí está el enlace para que ustedes, el 21 de noviembre, va a ocurrir esta sesión virtual. También tenemos de 26 a 30 de noviembre el taller de editores de revistas científicas en salud, Workshop Ecuador 2019. 2019. Entonces, estos 5 días, 29, 5 días, van a tener 2 días dedicados al curso Buenas Prácticas en el proceso editorial de revistas para Lilacs y van a realizar también las actividades, las tareas que hicimos aquí a partir de BIREM. Entonces, esta es una posibilidad que ustedes pueden tener, es realizar el curso basado en los videos que nosotros estamos publicando en YouTube y también realizar las tareas que también hemos enviado a la Coordinación de Ecuador, que está aquí Maribel representando. Y los otros 3 días van a tener un taller presencial para discutir los otros temas que ellos consideran importantes. Si después quieren, Maribel está aquí en línea y puede apoyarnos también en esto para conocer más. Lo que se está haciendo en los países. Oba, Marta García y Alba Deli, de Guatemala y Honduras. ¿Qué más? Entonces, aquí el 21 de noviembre, el tema no va a ser Hermana Barata, no me acuerdo el nombre, creo que es Roberta, que va a hablar sobre este tema. Y Roberta es creo que es la editora, la responsable por el blog de la revista, Roberta Cerqueira, está hablando aquí, Angélica. Roberta Cerqueira es la responsable, yo creo que es la editora, Angélica, de la revista Ciencia,
me acuerdo ahora, Manguinhos, ¿no? Que es de la Fiocruz, que desarrolla un blog donde crean no, como noticias, notas, hablando sobre los temas que son publicados dentro de la revista. Creo que es Ciencia y Salud Manguinhos, no me acuerdo ahora bien el nombre. Y el 28 de noviembre vamos a tener entonces el tema de enfermedades desatendidas, la última sesión, probablemente va a ser en portugués, pero como es un tema muy importante, me gustaría que ustedes también nos apoyaran en la divulgación. FIEDMI para cursos. Otra cosa, no hemos recibido más solicitudes de download del paquete de DEX 2019. Yo creo que no vamos a tener otros pedidos más, porque ya tenemos el sistema FIEDMI en línea ya hace algún tiempo y creo que solo Roberta es editora de la revista Historia, Ciencias, Salud, Manguinhos. ¿Está bien? Entonces, volviendo, hubo pocas solicitudes, entonces yo creo que la mayoría ya está utilizando el sistema FIEDMI, porque el download solo es necesario para las instituciones que utilizan el UDB Web. Siguiendo, aquí he recibido la descripción, déjame ver aquí, Maribel está saludos desde Ecuador, estamos avanzando con el evento, tal como mencionó Sueli, son 5 días en los cuales se llevará a cabo el encuentro de editores de revistas científicas, 2 días virtuales, 2 días presenciales. Qué bueno, Maribel, mucho éxito a ustedes ahí, me quedé muy contenta de saber que nosotros aquí deberíamos, podemos apoyarlos un poco. Volviendo aquí al tema de la colaboración, nosotros tenemos un listado de bases de datos que están disponibles dentro de FIEDMI para ser gestionadas a partir de FIEDMI. Y ya tenemos 42 bases de datos creadas aquí dentro y ahí dessas bases de datos já há muitas que são exclusivamente gestionadas dentro da FIEDMI. Então, me gostaria aí que depois vocês possam também enviar os critérios de suas bases de dados, ver se já está se já é possível gestioná-la dentro da FIEDMI, porque é um tema importante para todos nós aqui, não? Hablando sobre la contribución a Lilacs, este es de Lilacs Submission, como siempre digo, es esperado que haya esta baja de envío de contribución por Lilacs Submission, porque este es un sistema que ya no está más como el principal, ¿no? Va a ser descontinuado con el pasar de los años. Aquí, entonces, la nueva interfaz para monitoreo de las estadísticas de contribución. Yo voy a compartir con ustedes solo un poco para que ustedes puedan ver cómo funciona estas estadísticas, ¿está bien? Entonces, creo que ustedes no ven, yo voy a compartir nuevamente My Screen. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, es posible hacer, es que aquí no hace mucho sentido. Entonces, solo un minuto. Cuando vengo aquí en contribución por centro cooperante y yo elijo, por ejemplo, Honduras, que está aquí en línea. Vemos que hemos recibido contribución de 2 centros cooperantes de Honduras. Aquí solo los que crearon registros, ¿está bien? Cuando ustedes piensan sobre cuántos están creando, cuántos están actualizando datos, ahí también puedo hacer lo mismo. De Honduras, tengo aquí, entonces, esta cantidad de artículos que fueran artículos y tesis y disertaciones que fueran creados. Puedo aquí en rango de fecha
cambiar la cantidad de tiempo. Entonces, hace más sentido, por ejemplo, el semestre pasado, el mes pasado, el trimestre pasado. ¿Ven que cambia aquí las fechas? ¿Está bien? Entonces, si ustedes quieren saber si los centros cooperantes, por ejemplo, yo voy a incluir aquí Colombia. Yo sé que están en línea. Todos aquí del semestre pasado, entonces, de junio a enero de 2019, registros creados. ¿Cuáles son los códigos que enviaron, los que crearon? Fueron estos. ¿Cuáles son los códigos que... aquí está el estatus del registro. Hay registros en estatus borrador. Hay muchos registros en estatus Lilacs Express. Bien, entonces de esta manera ahora yo pienso que queda más sencillo para los coordinadores que puedan acompañar su red, ¿está bien? Y aquí, por ejemplo, son los registros que fueran actualizados. ¿Qué significa eso? Esto significa que Bireme muchas veces hace carga de datos o los editores de las revistas hacen carga de datos. Estos registros quedan con estatus Lilacs Express. Y cuando cambian para el estatus publicado, este registro constituye un registro actualizado y no creado. ¿Está bien? Entonces, hay diferencias aquí y no se puede solo chequear los registros creados para acompañar su red. Es necesario también chequear los registros que fueran actualizados. Aquí con detalles. Se ve que la mayoría de los documentos que llegan de contribución, llegaron de contribución en este semestre que pasó, fueran de artículos de revistas. ¿Se ve? Entonces, aquí se puede cambiar, por ejemplo, por mes pasado. Ya el mes pasado tuvimos 52 registros creados. Y 170 actualizados. ¿Ven cómo hay diferencia? Entonces, 3 meses, ¿quedó claro? Entonces, aquí también hay dos tipos de estatus, pero no solo dos tipos. ¿Por qué? Porque aquí ya he cambiado aquí para hace 3 meses y aquí para Colombia, ¿está bien? Pero aquí están todos los estatus disponibles. Hace 12 meses, aquí está. Entonces tenemos aquí en mayo tuvimos una contribución muy, muy buena aquí. Aquí varios registros actualizados. Enero es generalmente no tenemos muy buena contribución. También julio, vacaciones, ¿no? Entonces esto es algo para que ustedes puedan ver. Aquí también en las estadísticas de contribución, ustedes van a ver el estado general de revistas, pero pueden también. Por ejemplo, si quiero, puedo elegir a Colombia. Y cambiar el orden aquí. ¿Vieron? Cuando yo pinché en este icono aquí, ¿no? Ya incluyó aquí todos los registros en orden de cantidad general, los que más tienen. ¿Está bien? Pueden también hacer filtros aquí por estatus, pero aquí ya se ve todo como hay 199 registros en estatus borrador. ¿Quién será que está creando, no? Aquí los que tienen más contribución, las revistas con más contribución, y si ustedes quieren ver el estado de todas las revistas actualmente indexadas, tenemos 115 revistas indexadas y aquí el estado general, ¿está bien? No cambió nada esta página, lo que cambió aquí es que ahora incluimos un resumen aquí por total por país. Bien, creo que los más importantes son estos, país de contribución y país de publicación. Hay aquí que explorar un poco estas estadísticas de contribuciones, ¿está bien? Pero lo más importante que yo pienso que para ustedes pueden ser es de contribución por revistas,
documentos criados versus atualizados e contribuição por centro cooperante. Porque aqui, o primeiro, que está como primeiro, incluso, é devido à necessidade de mostrar a contribuição total que temos por país, tá bem? Agora, seguindo a apresentação. O horário, meu Deus. Muito bem. Aqui estou. Volvendo, então, divulgação e marketing. Me gostaria de falar um pouco sobre a experiência que tivemos aqui com o lançamento. E que o portal, como vocês acompanharam, que estão aqui junto com nós nas reuniões de coordenação, vocês viram as diversas fases que tuvo o portal de Lilacs. Este foi o primeiro desenho que tuvimos. E isso começou em 2017. Parece que não, não? Pero sim. Muito tempo, 2 anos, até chegar a esta interface. Também tuvimos este banner. Tuvimos aqui alguns cambios aqui nesta parte. Isto tudo cambiou, não é verdade? E chegamos a este. Não, a um não. Passamos por uma etapa de validação interna. E aqui é a fase final, onde tivemos muitas atividades, onde finalizamos toda a parte de estatística de contribuição, aqui todas as estratégias de búsqueda. E cada uma dessas partes foi apoiada por outra parte aqui de Vireme, e também de vocês que foram dando aí algumas sugerências, não? Então, tivemos algumas etapas para a criação. Não é traduzido aqui, perdão. As etapas. Então, definimos os conteúdos necessários ao portal e aí tivemos o apoio da área aqui de conteúdo, principalmente. Todos os bibliotecólogos, incluso os técnicos de bibliotecologia, foram escutados internamente para saber que conteúdo deveria ter Lilacs. Tivemos também a definição da arquitetura de informação, também com o apoio da área de produção de fuentes de informação. Depois, tivemos a criação da área de texto de prueba, porque nós contratamos um consultor e aí é uma etapa na criação, não? E depois passamos esse conteúdo para a área de homologue. Aqui, em el homologue, criamos todos os conteúdos e depois passamos por uma revisão gráfica e de acessibilidade. Depois, aqui, é que cambiamos para o portal de produção. Isto ocorreu 14 de outubro, com antelação, porque, como vocês sabem, todo este processo, eu he passado muito rápido, porque tenho pouco tempo para falar. Então, passamos aqui com 15 dias de antelação, hemos incluído o portal na instância de produção para ajustes finais. Então, se vocês acederam ao portal quando hemos publicado, ainda havia problemas, pero hemos corregido muitos. E se há outros que ainda não hemos corregido, por favor, nos informem. Que nós fizemos antes da publicação? Hicimos uma enquesta com a rede sobre o lema do portal de Lilacs. Hemos lançado os critérios para consulta pública. Hemos lançado as estatísticas de contribuição. Então, para tudo isso, tivemos uma grande etapa aí de publicação e de contato com vocês. Incluso a consulta pública. Empezó con todo el equipo de Vireme y ahí he pasado el criterio de Lilacs internamente, juntamente con los coordinadores. La misma fecha que yo he pasado este criterio para el equipo entero de Vireme, he pasado a ustedes, coordinadores, para que pudieran contribuir realmente con más tiempo. E agora estamos em la consulta pública com toda a rede, com todos os atores interessados. Pido a vocês que nos apoiem nisto, sim? Já hemos recebido o apoio de muitos de vocês, então, por isso,
Pero aún seguimos aguardando las sugerencias y comentarios de ustedes para el criterio. Y ahí pasamos entonces, ya estamos aquí en la publicación del portal y parece que no, pero toda esta etapa de preparación de la sesión de lanzamiento fue mucho importante. ¿Por qué? Porque hay que decidir cuáles los canales vamos a hacer la divulgación. Hay que tener tiempo de antelación para que la red pueda también compartir los contenidos, los textos, las fechas, enlaces en tres idiomas, todo esto en tres idiomas. Todo esto tuvo un tiempo bastante largo, no voy a decir largo de preparación, pero de mucha dedicación final, porque había mucha cosa a hacer aquí. Después hicimos la divulgación en los canales de comunicación y después realizamos el lanzamiento propiamente dicho. Recibimos los primeros feedbacks y aún estamos en esta etapa de finalización de dependencias dentro del portal de Lilas. Entonces, estas son las etapas y todos los involucrados aquí. Aquí no he incluido nombres porque había muchos profesionales involucrados aquí, ¿está bien? Entonces, generalmente aquí nosotros pensamos, siempre hay que tener un contenido básico en todos los portales que nosotros tenemos. Entonces, aquí está el estado que debería tener. Aquí los contenidos específicos que ustedes miran, contactos de la red Lilas, criterios Lilas de cada país, consulta pública de los nuevos criterios, estrategias de búsqueda. Por tipos de estudio y por las metas de ODS, estadísticas de contribución, área para centros cooperantes y editores, el Twitter de Red Lilas y normas y funcionalidades de la metodología Lilas. Esto todos ustedes ven en el portal. Y ahí creamos varios materiales de divulgación. Para estos materiales, entonces, creamos este material fue para el portal OPS. Perdón, este aquí, este y este, en tres idiomas. Y para este portal de OPS tuvimos que crear un contenido específico con horario adecuado a Washington, por ejemplo. Este fue el flyer que utilizamos en la red, en las redes sociales. Para este también tuvimos que editar el texto, hacer todo un contenido distinto para difusión. Y ahí hicimos la difusión en divulgación en todos estos canales, que fueran el portal de la OPS, aquí en eventos, en tres idiomas. Aquí en las redes sociales hicimos también envío, involucramos Twitter de Lilas, Twitter de Red BBS, no incluido, pero Twitter de Lilas y Biremi. Facebook de Bireme, página institucional de Bireme, la intranet de OPS, y esta es la página pública de eventos de OPS. También enviamos vía MailChimp para todos los contactos de Bireme Accounts, o sea, los usuarios de los sistemas de Bireme. Hemos enviado a ustedes la solicitud para divulgación en la red de ustedes, que ustedes tienen otros contactos. Rehicimos todos los tweets, ¿no? En Red Lilas y también en Bireme. Enviamos correspondencia específica para los editores de revistas que participan de las sesiones de buenas prácticas. Y reenviamos los recordatorios para los grupos de discusión Red BBS, Redes y Coordinadores Lilas. ¿Cuál fue el resultado de esta divulgación? Entonces, tuvimos por parte de la propia red, esta es una presentación que yo hice un día después de la presentación del lanzamiento, ¿está bien? Entonces, no he incluido, no, hoy, por ejemplo, no he voltado a los portales para ver si hubo más difusión, pero tuvimos
Fuera de Bireme, entonces, 10 publicaciones. Tuvimos en Colegio Médico de Honduras, FONA, que creo que es de odontología, de una usuaria de Paraguay, usuaria no, de la red, bibliotecóloga de la red de Paraguay, de Bireme, del INS de Paraguay, que está aquí. La BBS MTCI Américas también hizo una publicación, creo que está aquí. BBS Colombia hizo también, Unirex también yo he visto, OPAS Perú. Este que vi bastante distinto porque hubo 30 y 33 compartidos de esta publicación, el share, ¿no? Y esta Carla CV de Perú. Entonces, aquí, esto es la publicación de OPS Perú. Y a partir de esto, también tuvimos una otra publicación en el Facebook de OPS Perú. Y en esta aquí tuvimos 26 compartilhamientos, comentarios, conoce. Entonces, de este trabajo que se hizo con el lanzamiento de Lilas, del nuevo portal de lanzamiento de Lilas, tuvimos esta repercusión dentro de las redes sociales. ¿Está bien? Esto yo he visto un día después del lanzamiento. Entonces, esto es debido a esto que es importante también tener un poco más de antelación en la divulgación. Después yo voy a ver si encuentro más repercusión, ¿no? De esta acción que nosotros hicimos. ¿Por qué yo estoy hablando del lanzamiento del portal de Lilas? Porque en este portal yo pude hacer todo el proceso que yo pienso que la mayoría de ustedes hace cuando hacen, por ejemplo, el lanzamiento de una nueva vitrina de conocimiento o de un nuevo servicio o de una infometría, no sé. ¿No es? Hay muchos productos y servicios que ustedes desarrollan ahí y que yo pienso que puede apoyar a ustedes en todo este proceso. Y ahí tuvimos, yo pienso que fue una adhesión un poco baja debido a la cantidad que nosotros tenemos, por ejemplo, en las sesiones virtuales de buenas prácticas en el proceso editorial, donde siempre tenemos más de 100 conexiones. Las sesiones de indización no tienen tantas, hoy día están por vuelta de, una media creo que está de 60 conexiones. Entonces tuvimos aquí una media un poco, un número un poco bajo en mi percepción, pero debido a la cantidad que nosotros tenemos en otras sesiones. Entonces tuvimos en la sesión en portugués 68 conexiones y ahí no solo de Brasil, qué interesante, ¿no? Argentina, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela. En español tuvimos 84 conexiones de 17 países, Argentina, Bolivia, Brasil. Brasil siempre porque están acostumbrados, ¿no? Con nosotros hablando este portuñol. Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y en inglés solo tuvimos participantes de la propia Bireme y de Brasil. Entonces, esto también es para evaluar, ¿no? Nosotros siempre hacemos las sesiones virtuales en este español que ustedes conocen, que es un portuñol, pero que los brasileños entienden. Entonces, considerando recursos, nosotros solo hacemos todas las sesiones en este Biremes que ustedes conocen, porque es lo que también nuestra red ya conoce y participan. Entonces, este fue el resultado general. Involucró doctor Diego, Verónica, Lilia, Marina, Karina y todo nuestro equipo aquí de Bire, de FIR. ¿Cuáles fueron los primeros feedbacks que nosotros recibimos? Esto para que quede claro si un día después del lanzamiento. Tuvimos hasta esta fecha 7 respuestas de Brasil, Cuba, México, Paraguay, Perú y un país que no he identificado. ¿Y cuál fue la impresión general? Buena, ¿no? Porque
quedó aquí como la mayoría, como puntos 5 aquí, 5 puntos. Pero cuando tenemos cuando todo es bueno, tenemos siempre que ver lo que no está tan bueno. Entonces, la parte de navegación, disposición del contenido, navegación y las estrategias de búsqueda preconfiguradas. Entonces, ahí hay que ver y evaluar cómo vamos a manejar esto después, ¿no? Primero, Fede, ¿qué te más gustó? Recursos de accesibilidad, la organización, disposición del contenido, los datos estadísticos, la distribución, presentación, plataforma que facilita al usuario investigador y a los bibliotecarios un mejor acceso a la información, desarrollo visual y tecnológico, la configuración en sí todo el portal o plataforma, interfaz amigable. ¿Qué no gustó? Muy cedo, muy temprano para evaluar. Al acceder no había entendido lo que iba a encontrar en los destaques de los ODS. Pienso que hace falta un nombre de esta sección, no está claro lo que vamos a encontrar en ella. Y aquí tengo que acceder primeramente, ya que las conferencias tarde pude escucharlas, accedí y ya había comenzado. Esto realmente hace que no me le guste. Algo que no encontró. A principio he encontrado todo de manera sencilla. Hace falta un área para destaques, donde van a destacar los cursos, reuniones, sesiones virtuales. Esta parte es una parte que nosotros no sabemos si vamos a incluir porque el portal Lilacs es para usuario final. Ni tanto para la red, ¿no? Porque para la red ya tenemos el portal de la red BBS. Entonces, aún no hemos decidido si vamos a tener este área de destaques. En las primeras pruebas de búsquedas había problemas con el enlace de textos, de los textos, pero ahora no encontré dificultades. Primeros feedbacks, entonces la mayoría son centros de información. Hubo algunos que indicaron que son de gestión pública, ¿no? Pero la mayoría centros de información. Mejorías necesarias. Esto yo he incluido aquí después de analizar el Google Analytics de Lilacs, ¿está bien? Entonces, hay que finalizar la parte de accesibilidad del portal, implantación de la encuesta de satisfacción del usuario, que aún no está. Evaluación de inclusión de rótulo, ya he incluido un nuevo rótulo. Yo no sé si es el mejor, pero yo he incluido un nombre aquí. La interfaz responsiva, porque 16% de los accesos ocurren por móvil y celular. Según me informaron, ya está responsivo. Es que cuando yo he accedido con mi celular, no yo he visto solo la parte de las infometrías que no me parece bien la parte de infometría, pero todas las otras están bien. Están bien. Creación de una página 404 para redireccionar enlaces quebrados, rotos. Iba a pedir a usted, me gustaría pedir a ustedes que actualicen los enlaces a Lilacs en sus portales, por favor. Y si no están aún con enlaces al portal, también yo iba a solicitar a ustedes que incluyan un enlace directo a Lilacs para que podamos también tener aquí enlaces externos a Lilacs, ¿no? Mejoría gráfica de la página del listado de revistas indexadas, como ustedes miran, es muy simples. Actualización de los contenidos de cómo buscar en Lilacs. Creación de metadatos. Aún no está, en realidad no está debido al fato que están estudiando a un widget que pueda ser implantado sin que haya problemas con los otros widgets ya existentes e implantados en el portal. Y también una creación de página para centros cooperantes e editores. Algo como un landing page
para redirecionar al portal de la red de BS. Outras melhorias necessárias, então. Eu estou falando de uma experiência que eu tive aqui e eu sou uma profissional que não estou acostumada a fazer lançamentos de produtos. Creo que vocês, incluso, já têm este fluxo mais desenhado, mas, em minha opinião, foi difícil, um pouco difícil saber os canais corretos para fazer a divulgação. Acabamos fazendo em los sitios de OPS, em los canais de Lilacs e de Vireme, pero yo creo que debemos aprovechar más toda esta red que nosotros tenemos, ¿saben? ¿Cómo hacer bien lanzamientos de productos y servicios? Hicimos todas estas etapas, todas estas actividades, pero personalmente yo pienso que falta un poco, no fue el suficiente, ¿no? Bien, ahí. Ahora parece que paró un poco. Profundizar el planeamiento y ejecución dentro de los tiempos necesarios, porque también tuvimos unos problemas aquí con esto. Y divulgar para la red con antelación para que ustedes puedan apoyar a nosotros en este tema. Y lo que está en ejecución ahora, la encuesta con los usuarios, la creación de la página 404. ¿Por qué esto es importante? Porque toda vez que nosotros cambiamos un portal, hay enlaces que quedan rotos. Y cuando esto ocurre, hay que preparar una página, que es esta página 404, indicando enlaces de interés, como es lo que hicimos aquí. E que eu sei que há também em BBS Enfermeria Brasil. Mas me gostaria também recomendar a vocês que criem esta página de error, já indicando quais são os conteúdos que generalmente são buscados dentro do seu portal. Quedou claro? Não é todo, solamente todo o que nós queremos mostrar, mas basado em resultados de Google Analytics, ver quais são os enlaces mais acedidos, está bem? Metadatos descritivos são muito importantes para a recuperação e a criação de sitemaps. Aí agora vou começar a falar sobre a experiência que nós tivemos com este lançamento e o impacto que isso gerou em nossas redes sociais. Eu creio que vocês veem aí que houve um crescimento de 142% em los tweets relacionados a Lilas. Eu estou aqui de pé, pero no me ve nada. Então, aqui, 142% de aumento de tweets. Repercussão deste tweet teve um aumento de 97,1%. Vistas de meu perfil aqui da Red Lilacs, 71,9% de aumento. Menciones, 53,3% de aumento. E seguidores aumentaram 45 seguidores só nestes últimos 28 dias, que inclui então el periodo de lançamento de Lilacs, del novo portal de Lilacs, também del lançamento del Global Index Médicos e também na hora del lançamento del curso de escrita científica, de comunicação científica de Vireme. Então, foi sacado essa imagem aqui. Então, temos aqui como tweet destacado el curso de comunicação científica, el lanzamiento del portal de Global Index Médicos y es muy importante, ustedes ven aquí, @redelilas. Es importantísimo que haya toda esta marcación aquí de perfiles y cuando otros usuarios externos utilizan nuestros perfiles aquí como mención, es muy importante.
Entonces, aquí también, este fue un entrenamiento que la hizo para la Secretaría Estadual de Salud de Río de Janeiro y también de Goiás. Y aquí también quedó como un tweet de destaque. Por favor, vean aquí tweets, 26 tweets. Está pequeño, ¿no? Vistas al perfil 82. 8.000 seguidores, creo que es esto. Y 10 menciones. ¿Por qué yo estoy mostrando esto? Porque en octubre, cuando fue el lanzamiento, tuvimos aquí un aumento de a impresión. Impresión. Entonces estaba 10.000, aquí 8.000 aquí. 19.000 con el lanzamiento del nuevo portal. Tuvimos 63 tweets, 321 visitas al perfil, nuevos seguidores y menciones también. Entonces, dentro del lanzamiento tuvimos dos tweets aquí como destacados. Uno fue del lanzamiento y otro fue de una pantalla presentada por Verónica. ¿Sí? Entonces, esto es bastante importante. Qué interesante aquí un video que fue compartido por Miriam de Paraguay, es editora de la revista Paraguaya de Salud Pública. Cuando yo estuve en Paraguay, ella postó un video y también algunas fotos. Esta es una foto, ¿no? Cuando yo estaba allá y ahí también quedó como una mención de destaque. Muy importante cuando no somos aquí mencionados, ¿está bien? ¿Cómo es que nosotros logramos ser mencionados? Cuando nosotros mencionamos también a los otros, ¿verdad? Entonces, esto es algo que yo intento al máximo hacer. Como ustedes miran aquí, nosotros intentamos siempre mencionar el perfil de la contraparte aquí. Entonces, Saúl de Río, CONAS Oficial, en este no hay, pero siempre intentamos hacer esto. Aqui também Miriam hizo, ó, Instituto de Saúde, Nacional de Saúde. Aqui também hicimos, este foi de septiembre, mes a mes aqui, está bem? Ven la diferencia? Entonces, 12.000 y aquí 19.000. Tuvimos menos tweets también, 41 tweets. Visitas al perfil, menciones y tweets. Aquí, dos tweets de destaque, incluso aquí repitió. 334 impresiones. Aquí cuando hablamos sobre el proceso de evaluación de Vidas Brasil, también tuvo bastante repercusión. Aquí del mes de agosto, tuvimos un destaque aquí para la foto. No soy una buena fotógrafa, como ustedes pueden ver. Doctor Diego aquí, 10.000. Mira, aquí una revista de Colombia, aquí también nos citó, también quedó como mención de destaque. Y también cuando incluyen aquí el logo del Lindex es bueno, ¿qué más? Aquí tuvimos 14 mil, casi 15 mil. Tuvimos una vez más la mención a CONAS Oficial. Tuvimos una reunión aquí. Aquí la revista Liberavit de Perú. También hizo varias menciones aquí. Aquí he mencionado el hospital italiano cuando yo fui a los 50 aniversarios de la Biblioteca Central. Entonces, este tipo de mención, aquí una vez más, hay una persona de Perú, Victoria Yance, que siempre cita a nosotros. Ustedes saben que dentro del Twitter Lilacs yo hago bastante captura de telas, de pantallas, ¿no? Y aquí hubo también una persona, hubo 447 impresiones. Entonces, es importante aquí también sobre cuerpo editorial. Las sesiones virtuales de buenas prácticas en el proceso editorial tienen bastante impacto. Tuvimos aquí 22 mil impresiones aquí, ¿no? Entonces, bastante interesante. Aquí, 20 mil nuevamente. ¡Ah, qué interesante! Este fue un evento, creo que de OPS,
que hicieron una conmemoración al Día Internacional de la Enfermería. Entonces yo hice aquí, yo he acompañado en realidad esta reunión y he destacado algunas pantallas de ellos, pero también he incluido la hashtag del Día Internacional de la Enfermería. Entonces quedó como 750 impresiones. Ah, ¿qué más? Muy bien, entonces esto es sobre el Twitter que nosotros tenemos. Yo creo que las pantallas quedaron un poco misturadas, pero después ustedes van a ver un poco más sobre Twitter también. Para que ustedes vean el impacto que hay cuando nosotros marcamos los otros perfiles, cuando nosotros postamos fotos de los bastidores, ¿no? De lo que ocurre aquí, cuando sacamos fotos con las contrapartes, ¿no? Aquí YouTube de Red BBS, que es donde nosotros publicamos nuestros videos. Entonces, hay mucha, aquí el orden está aquí, estos son los primeros, después estos. Hay mucha búsqueda por cómo hacer búsqueda dentro de la BBS, sobre el guía de la BBS, cómo construir una expresión de búsqueda, tipos metodológicos de estudio sobre el DEX. Y ahí no, nuestros videos están más abajo porque son específicos para redes, ¿no? Entonces tenemos aquí la séptima sesión de buenas prácticas en el proceso editorial. Todos estos que están aquí hablan sobre la BBS y cómo buscar en la BBS. Entonces están en los primeros ítems. Aquí, sesión sobre buenas prácticas, nuevamente la séptima, sexta y octava sesión de buenas prácticas. Después tenemos la sesión de indización aquí sobre educación física, sobre salud pública, sobre inmunología. Ah, importante, los 90 días que pasaron, ¿está bien? Aquí otra sesión virtual. Aquí, no sé muy bien. Entonces, hay aquí un listado para análisis y yo voy a después dejar esta presentación para ustedes. ¿Por qué que yo estoy mostrando este tipo de información para ustedes? Para que ustedes puedan analizar cómo ustedes pueden realizar acciones de comunicación también en sus redes sociales y analizar los analytics de cada una de las redes sociales que ustedes mantienen. Por ejemplo, Colombia, ellos mantienen Twitter, Facebook y YouTube. Entonces, yo creo que ellos tienen también algo para mostrar sobre eso. Cuba también hacen este tipo de trabajo. Hay muchos países que ya mantienen perfiles y esto es muy importante para la divulgación de los procesos que ustedes mantienen, no divulgación de los procesos, pero de los contenidos. ¿Está bien? ¿Cómo ustedes ven? Ustedes, coordinadores, editores y centros cooperantes, son el foco principal del área de nosotros aquí, fuentes de información referenciales. Pero los usuarios buscan mucho sobre cómo buscar, cómo hacer búsquedas dentro del portal de BBS. Entonces, este es un contenido que debería estar en los portales de ustedes. Muchos datos. Yo voy a pasar aquí de SlideShare, cuáles son los más accedidos. Apertura de la sesión de indización 2019, indización de documentos, la mayoría aquí, hay muchos de buenas prácticas, mayoría de buenas prácticas. Aquí, qué interesante, los países que hacen download de los que acceden, y aquí downloads, ¿está bien? Entonces, la reunión sobre calidad de datos, sobre los temas prioritarios. Aquí fue para la red creación de registros no convencionales. Hicieron bastante download de la sesión de educación física, salud pública, dos de salud pública. Enfermería. Aquí es tarea de enfermería, ¿no? La presentación que yo hice para el CONICIT de Paraguay. La presentación que yo hice para Realit.
Entonces, hay aquí varios temas que fueron destacados como importantes. Entonces, algunas prácticas adoptadas por nosotros. Uso siempre de imágenes, los que más rinden repercusión son las personas, ¿no? No hay cómo. Entonces, la marcación de otros perfiles, imágenes generadas en las sesiones virtuales y el uso bastante grande de hashtags. Y hay que investigar, hay que buscar cuáles son las hashtags más utilizadas. ¿Está bien? Práticas adoptadas por nosotros aquí en el perfil de YouTube SlideShare. Hacer una descripción profunda. Tema, objetivo, fechas, palabras clave, categorización en salud y medicina. Aquí no se ve nada. Páginas facilitadoras de acceso. Entonces, yo he organizado aquí, ya hay que actualizar porque el Crix ya pasó, entonces hay que bajar un poco más. Organizar el contenido para el fácil acceso, ¿no? Aquí, portales de los cursos, y creo que es esto. Bien, entonces, en realidad, la idea principal de esta presentación que yo hice era mostrar a ustedes lo que nosotros estamos haciendo con nuestras redes sociales. Hay cosas que yo no tengo acceso porque no es de mi responsabilidad. Por ejemplo, el Twitter de Birene. Yo no sé quién son, no tengo acceso a ese tipo de información. Pero nosotros estamos empezando internamente algunos procesos de más de marketing realmente para que podamos difundir más todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, lo que yo voy a decir a ustedes y ya pedir a ustedes, yo veo que está también Hernán de Perú, que nosotros podamos hacer enlaces a nuestros compañeros de red, porque es importante para la recuperación. Es importante destacar las iniciativas. Nosotros somos las iniciativas nacionales, ¿verdad? Entonces, tenemos que destacar las iniciativas de las BBS temáticas, de las de LILAS, de las bases regionales, ¿no? Y siempre que posible, también cuando ustedes ven que, ¿cuándo es que ustedes pueden pedir que nosotros, por ejemplo, podamos hacer retweet o algo así? Generalmente cuando es un producto donde Birem está involucrada. Entonces, si nosotros publicamos Lilacs, nosotros siempre pedimos a ustedes para también compartir el contenido para ustedes. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, cuando es el caso del lanzamiento de una vitrina de conocimiento, nosotros también podemos retuitar. Yo voy a hablar de Lilacs, ¿está bien? Nosotros podemos compartir este contenido de ustedes, pero es necesario que ustedes pidan a nosotros que podamos hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no estamos tan atentos como deberíamos, más debido a recursos, ¿no? Entonces, si hay alguna iniciativa que ustedes están realizando que debería ser destacada dentro del portal de Lilas o no portal, dentro del Twitter de Red Lilas, dentro del Twitter de Red BBS. Esto es algo que yo puedo pedir. Yo puedo pedir también a Birene, al Twitter de Birene, al Facebook de Birene, pero ahí yo tengo que ver cuál es la política que hay, política editorial que hay. ¿Está bien? Importante es que ustedes ven que nosotros aún no hacemos, por ejemplo, retweet de revistas que son indexadas en Lilas, Nosotros aún no hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros aún no definimos también esta política tan claramente. Lo que yo veo como importante de hacer publicaciones hoy día dentro de los canales de Lilas. Siempre que hay sesiones virtuales, siempre que hay productos y servicios de Birem y de la red BBS,
Nosotros hacemos también el retweet. Entonces, de la misma manera que que nosotros pedimos a ustedes para hacer el retweet de alguna noticia importante, ustedes pueden pedir a nosotros y yo puedo encaminar. Yo no puedo garantizar, por ejemplo, que Virene va a hacer un retweet de algo que ustedes están publicando. Pero si está de acuerdo con los productos y servicios de Virene, de Lilac, yo puedo decir que sí. Yo puedo solicitar a otras áreas como el GDS y también a la BBS para que haga estos retweets, ¿está bien? Pero esto es algo que nosotros tenemos que trabajar en conjunto para la definición de esto. Muy bien. Creo que es eso que yo iba a hablar para ustedes, pero me gustaría realmente escuchar a ustedes. Yo veo que Ana Lorena tiene una experiencia, incluso el tema pasado que hemos hablado de redes sociales, hemos destacado. Fue de Cuba, no, no fue de Colombia. Colombia hace un trabajo maravilloso aquí de comunicación. Entonces, esto es algo que me gustaría escuchar de ustedes también. Veo que Hernán está en línea. Yo veo poco de BBS Perú, por ejemplo. De Ecuador vi ahora este contenido del curso, pero yo pienso que nosotros tenemos que hacer conocer los productos y servicios que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos un esfuerzo bastante grande para hacer publicar, hacer ser visto todo este producto, estos productos y servicios, para construir las bases de datos, los portales, y a veces no logramos el impacto y la difusión necesaria porque no hacemos las acciones de comunicación en las redes sociales. ¿Por qué yo estoy hablando de las redes sociales? Porque es un canal donde no tenemos que pagar nada, pero hay que invertir mucho esfuerzo para hacer este tipo de comunicación en nuestros canales de en nuestros canales. Entonces, no es algo sencillo, no es algo que no necesita de esfuerzo, necesita de bastante esfuerzo. Entonces, por esto que yo estoy hablando de todo esto con ustedes. Muy bien. Entonces, muchas gracias y me gustaría saber si ustedes quieren comentar algo. Ustedes pueden pedir aquí el micrófono, puedo abrir a ustedes. Nadie. Veo aquí a Ana Lorena. Muchas gracias. Es importante darnos a conocer en los países. Y las redes sociales son un buen medio. Sí. Pido que ustedes vean entonces la sesión virtual que vamos a tener. Ay. 21, ¿no? Que es sobre divulgación científica. Acercar, sí, sabe, Ana Lorena, este tema de acercamiento de la gente joven, hay una asociación que se llama FELSOCEN, que empezó un trabajo junto a Vireme. Son todos investigadores que están realizando sus maestrías. Entonces, pienso que sería importante, no sé si hay ahí representantes de FELSOCEN en Colombia. Déjame buscar aquí la FELSOCEN. FELSOCEN Vireme. Aquí está. Este es el enlace de la noticia que nosotros hemos escrito, pero hay también el sitio de ellos.
Hay una presencia buena en Perú. Ay. Paraguay. Hay varios países aquí, pero si, ellos ya vinieron aquí en Vireme 12. Bolivia. Rosemary estuvo en el Congreso de FEOSOCEN recientemente en Bolivia. Ahí no sé cómo está la participación de Colombia. Después, yo pienso que sería una institución interesante para ustedes que piensan en trabajar con los más jóvenes, ¿sí? Porque es una institución que trabaja bien cercana, que es en realidad dirigida y gestionada por los jóvenes investigadores. ¿Está bien? Bien, si no hay otros comentarios, agradezco a la presencia de todos ustedes y espero que tenga sido, no sé, un poco informativa. En realidad es la experiencia que tuvimos con este lanzamiento. No sé si pudo ayudar a ustedes un poco en mostrar cómo activar un poco más las redes sociales de ustedes y que es importante, sí, mantener estos canales, por más que no veamos un resultado tan, tan expresivo. Sí, Maribel. Estamos realizando los certificados y publicidad del evento, ¿sí? Por favor, queremos saber si podemos colocar el logo de BDM. Yo no sé. Yo creo que sí. Pero si necesitan, hay aquí logos.bdm.org. Si necesitan del logo, está aquí. Yo creo que sí. Déjame ver si hay aquí en este sitio. Aquí ustedes ven que hay en portugués, inglés, español. Déjame compartir, ¿no? Para que ustedes vean. Aquí está. Entonces, aquí ustedes pueden acceder a todos los logos que hay de Vireme. Lilas, no todos los que hay, pero yo voy a incluir otro logo que no está aquí. Y aquí es un logo que el personal del área de diseño gráfico están acostumbrados a utilizar, ¿está bien? Déjame ver qué más. Aquí no hay una política, ¿no? Déjame ver aquí. Términos y condiciones de uso, yo creo que son generales, no hablan. El nombre, son protegidos. Yo voy a preguntar, ¿está bien, Maribel? Si pueden utilizar el logo de Vireme en el evento. No se puede hacer uso. Ah, no se puede hacer uso. Ah, del logo. Ana Lorena está hablando aquí que no se puede hacer el logo, el uso. Ah, si hay patrocinadores privados, no se puede hacer el uso. Ay, aquí, Marta García. Gracias, Sueli. En realidad, sí nos falta promocionar más por redes sociales, lo tendremos en cuenta, pues si se hacen actividades y no es suficiente promoción. ¿Verdad, Marta? Nosotros trabajamos mucho, ¿verdad? Pero no logramos hacer toda la comunicación necesaria. Yo creo que sí, Maribel. Déjame ver. Ana Lorena.
FEMSA OPS, déjame ver. Aquí, colaboración con la. Esta es algo que no salió de mi cabeza cuando tú hiciste la pregunta. Yo creo que tú podrías leer este documento. Este es para Ana Lorena. Cuando me preguntaste sobre la inversión de dinero, ¿no? De recursos financieros por parte de instituciones, agentes no estatales. Es una cuestión bastante compleja. No hay una respuesta única, pero este documento yo creo que puede ayudarte. Sí, bastante delicado. Entonces, yo no conocí este documento, entonces yo creo que esto puede ayudarte un poco para saber cómo OPS trata las instituciones o analiza, ¿no? Las instituciones no estatales. ¿Está bien, Ana Lorena? No logré hacer una sesión virtual, pero no me salió de la cabeza que debería darte una respuesta sobre este tema. Entonces, está aquí por lo menos un documento que puede guiarte un poco. Ay, gracias, Alba. Nosotros vamos a generar entonces, he enviado hoy para usted, hoy o ayer, creo que ayer, ¿no? El calendario, he cambiado las fechas de realización de las capacitaciones en español y en portugués, las capacitaciones de FIA de Minas, ¿está bien? De metodología Lilas, de metodología LIS, Direve, Multimedia, ¿okay? ¿Por qué yo he cambiado? Porque estaba ¿cómo se dice esto? Un overlap de fechas, de reuniones con las sesiones de buenas prácticas. Por eso yo he cambiado las fechas. Entonces me gustaría que ustedes contestaran ahí en el grupo de coordinadores para que yo pueda empezar la creación de los flyers para divulgación, ¿está bien? Y ahí, como siempre, ya pido que ustedes críen o reutilicen los contenidos y los flyers que nosotros estamos creando, ¿está bien? Bien, creo que es esto. Muchas gracias a todos que estuvieron presentes y realmente me gustaría hacer conocer más a todos los productos y servicios que nosotros estamos creando, ¿sí? Porque hay un esfuerzo bastante grande de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, hay que hacer conocer todo esto y yo voy a empezar un trabajo más profundo con esta cuestión de divulgación, ¿está bien? Esto es para el próximo año porque lo máximo que yo he logrado hacer fue lo que yo he mostrado para ustedes este año. Y realmente me gustaría hacer más acciones volcadas al área de marketing y comunicación de Lilas y de las iniciativas nacionales. ¿Está bien? Entonces, muchas gracias a todos y hasta las próximas sesiones virtuales de buenas prácticas en el proceso editorial y también de indexación de documentos. Abrazos a todos. Chao, chao.